Bueno. A ver. Siempre tengo que hacer esto porque me pone Siempre tengo que nervioso. hacer esto. Y mira que veo la estática, que sé que se está escuchando, ¿sabe? Pero es que no puedo, es que no puedo. Hoy estoy un poquito activo, ¿eh? Porque vengo de merendar y ya vengo con el estómago lleno. Así que hoy tenéis que relajarse. Vamos iniciando esta verga. La perga. La perga. La perca, perca carnal. A ver. Eso que veis ahí es. Espérate. Mi perra y la mochila. Mi perra y la mochila. Mi perra, la mochila. Mi perra, la mochila. Pero eso es mi perra. Te ha hecho una bola. ¿Verdad? Pensaba que se iba a mover, pero no. Bueno, gente. Buenas tardes. Bienvenidos a mi canal de Twitch. Estamos aquí con un poquito de ayuda del Ki, porque vamos a enfrentarnos al último boss antes del jefe final de este juego. Aunque también tengo que decir que posiblemente este streaming sea el último de Breath of the Wild en un tiempo. Ponle una semana, ponle dos. A lo mejor hago un directo así de improvistísimo que dure 3-4 horas o dos. Y pero vaya. Que estaré súper de chill haciendo nada. Solamente templos y explorando y cosas. El streaming posiblemente es más aburrido de la historia. Pero es mi canal de Twitch, hago lo que me da la gana. Entonces, pues eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y tal qué más? Y ya está. Vamos a hacer así. Tengo todo al máximo, la vida al máximo, los tres power-ups al máximo. Tengo comida, tengo espada, espérate. No sé qué me va a hacer falta. Tengo las 20 explosiones. Aunque me voy a poner el arco que me ha dado él. Aunque el que me ha dado era de disparo rápido o de mucho daño. Ahora no me acuerdo. Creo que me ha dado el de disparo rápido. Me lo voy a poner. Escudo. Me voy a poner este, aunque lo rompa. ¿Por qué? Asuda. Bueno, voy a ponerme primero este. Y de arma me voy a poner esta. Me voy a poner esta de momento, que es un poco pocha. Voy con un poco todo muy pocho, pero bueno. Y tengo comiditics, que me hice el otro día antes de terminar el streaming. Tengo comiditics aquí, ¿vale? Que no me la voy a comer todavía. Pero que seguramente me la tenga que comer. No tengo más chili, ¿no? No. No tengo más chili. Vale, pues ya está. Vamos a darle caña, gente. Al fin ha llegado el momento de la verdad. Debemos plantarle cara a la bestia divina Bamedo. Las flechas normales no sirven contra los cañones. Deberás hacerlas volar por los aires con flechas bomba. No se te olviden las flechas bomba. Allá arriba hará un frío de tres pares de picos. Espérate, un segundo. En plan.
Ya está, ahora sí. Link, ¿por qué estás dispuesto a arriesgarte tanto para ayudar a vencer a Mid? Uf. No sé qué respuesta. No sé si las tres respuestas te dan la misma solución. O sea, no sé si las tres respuestas dan la misma contestación. Pero esta es, creo que, la menos honesta. No es por salvarlos a ellos. Realmente es. O es mi deber o es por ayudar a Zelda. Entonces, voy a decir que es mi deber. Veremos a ver qué pasa, tío. A ver qué pasa. A ver si la lío. Porque es que la gasta un montón de estamina cuando estás en el aire en cámara lenta con el arco. Gasta muchísima estamina en muy poquísimo, en segundos. Cuando vuelo a tan alta altitud tengo la sensación de que me voy a congelar. La barrera que la protege es un auténtico estorbo. ¿Qué ocurre? El miedo te ha dejado sin palabras. ¿Qué ocurre? El miedo te ha dejado sin palabras. Será mejor que repasemos el plan. ¿Ves esos cañones? Intentaré atraer la atención de la bestia para que me dispare con ellos. Mientras la distraigo, tú utilizas algunas flechas bomba para destruir los cañones. O sea, como los pies del camello, básicamente. Si necesitas alejarte para tener más perspectiva, basta con que saques tu parabela. Si te sirves de las corrientes para ascender, durante un rato acudiré para volver a llevarte a lomos. Ni que decir, tiene que disparar. A la barrera no servirá de nada, no merece la pena que lo intentes. Y pase lo que pase, no la toques. Por último, y aunque ya te lo haya repetido hasta la saciedad, no te olvides de protegerte del frío. Nos pondremos a ello en cuanto estés preparado. ¡Cuento contigo! ¡Cuidado! Vale, van dos. Hace frío, pero no me he tomado nada todavía y solo he perdido tres corazones, ¿eh? Bastante fácil de momento. Párate.
Madre mía, puto fácil, ¿no? Con esto ya el escudo está roto. Y ya está, ya la torre. El águila ya está vulnerable. Al final me he hecho toda la comida para nada, pero bueno. Bien hecho. Ya no hay barrera. Para mí ha sido más complicado la misioncilla de 10 segundos que hemos tardado en... ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? ¡La ha dado en la pata! Maldición. Uno de los disparos me ha dado de pleno. Siento dejarte en la estacada, pero debo volver. No te preocupes por mí ahora. Ve a por Medo cuanto antes. Link, cuento contigo. Le hace así, ¿sabes? Espectacular. Pues ya está. Creo que ha sido de las... ¿El elefante? ¿Qué había que hacer en el elefante? Ah, el agua, esquivarle las cosas. El del camello te lanzaba el rayo. Y el lagarto. A ver. El lagarto es el más sencillo en cuanto a que no te enfrentas a él realmente. Te enfrentas a los enemigos que hay hasta llegar hasta él. Pero este es el más fácil de estos cuatro. Hasta ahora, por lo menos. O sea, hasta ahora. No hay más bestias. Es el más fácil. El más fácil, pero con diferencia. Sabía con total seguridad que vendrías. Pero no pensaba que me harías esperar durante 100 años. Me imagino que estás aquí para recuperar a Medo de manos de Ganon. Para ello, antes de nada deberás hacerte con el mapa del interior de la bestia. Podrás obtenerlo por medio de esa piedra guía, si consigues llegar hasta ella. Aquí dentro también hace frío. Adiós. Hostia, pues eso es una putada, ¿eh? Eso es una putada. Claro, porque esa es la resistencia al frío, a lo mejor de nivel muy bajo. Y la he liado igual. Buah, qué putada, tío. Voy a tener que irme. Porque yo voy a tardar aquí más de 5 minutos. Thank you.
Qué putada, tío. Y es que vale 1000 pavos el traje. Vale 1000 pavos el traje. Momento. Un segundo, que no tenía puesto la parte de arriba. A ver si eso junto a la resistencia me aguanta, ¿me vale? Es que lo he hecho mal, no me he dado cuenta. Me vale, pues ya está. Bueno, pues vale. De puta, hay que atacarle desde arriba. Y vaya que con los 10 minutos no me va tampoco. Hostia, pues lo ha matado. Pensaba que no. La verdad que no estoy entendiendo nada. Ah, vale, que se sube por aquí. Ah, mira, ya he llegado. Todavía quedan 4 terminales.
La cosa no pinta mal. ¡Ey! ¡Buenas tardes! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Han abierto la puerta! Espérate, espérate, espérate. Escucho muchas cosas malas y esto no me gusta, ¿eh? Eso es lo que he escuchado. ¿Por qué tantas cosas malas? Me acabo de acordar de ti. Conozco una persona que está vendiendo el Monopoly del Zelda por 25 euritos. Yo que Monopoly creo que jugué una vez en mi vida. O sea, Monopoly de mesa. Monopoly de... en consola. Y eso lo jugamos veces. Pero es que no, en general no juego muchos juegos de mesa. Mi hermano sí quiere el de... El de One Piece sí quiere mi hermano. ¿Esto qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no puedo cruzar o qué? Ah, no, sí puedo cruzar. ¿Y esto qué pasa con esto? ¿Esto que se pulsa o qué? No. 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 A ver, de 60 euros que cuesta por 25, está de locos. Sí, sí, eso sí. Eso sí es verdad. Eso sí, te lo compro. O sea, te lo compro la idea. A ver, ¿dónde está? Puf. Esto está complicado. Bueno, no sé qué hay que hacer. ¿Estoy que empujarlo? Es que no sé qué hay que hacer. No. Ah. A ver. Más cerca. Pues no, tampoco. Qué complicado está esto. Encima voy a tener que volver por comida. Chiquillo, este tío de verdad. A ver, venga, amárrate, ¿eh? Agárrate, agárrate. Vale. Ahí he visto un enemigo y se ha popeado. Pues ya estaría. Tengo algo aquí que tirar. Esto lo puedo tirar. ¡Hostia! Había un enemigo allá arriba y no lo he roto. Lo tengo que romper. Porque ese... A ver, no sé qué me da, pero... Me gusta matarlos a todos porque así luego me quito de problema. Joder, y encima no tengo flechas normales, tío. No tengo flechas normales. O sea, estoy pobre, pobre. Yo me he echado aquí bebida, ¿no? Se me había olvidado que me había echado bebida. Pa 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 pam pa pam.
Hostia, que las alas las mueve de arriba abajo. Estudia bien el mapa de la bestia divina. Cada punto que brilla es un terminal que controla a Medo. Debes activarlos todos para recuperar a la bestia divina. A ver si eres capaz. Uf, mala idea. Vale, tengo uno a mi derecha de ahora. No, a mi izquierda. Mira dónde está tú, no lo veía. ¿Y cómo he llegado yo hasta allí? Por aquí. ¿Llego? No llego. Ah, porque subió por aquí. Buah, tío, es que voy a tener que hacerlo super speedrunner, tío. Tú puedes. Luz, fuego, destrucción. Vale. What the fuck? Me ha costado, ¿eh? ¡Oh! Que había cofrecito. Pues ya me lo he matado por matarlo, porque yo el cofrecito. Ah, bueno, mira, me vienen bien. Vale. Ahora mi pregunta es: abro el mapa. Si lo inclino así, ¿qué pasa? Ah, claro, los martillos. Buah, qué fumada. Qué fumada, tío. Espera, que me pongo nervioso. A ver, hago así. Espérate, que se recargue. A ver si estaban los dos girando, porque se ha cerrado la puerta, si estaban los dos girando. Ah, por pararlo. Tengo que parar solo lo de arriba. O también pasa lo mismo. No sé si me he explicado. Sí.
Entonces... Vale. Simplemente lo tengo que aguantar aquí. Vale. Puta madre. Puta madre. Ya solo me quedan dos o tres. Todavía quedan tres terminales. Tres. Ya casi está. Vale, los dos de este ala ya están hechos. Faltan los dos de la otra ala. Por lo tanto... Pero me quedan 3 minutos solo, tío. A ver, están todos dentro, ¿no? Sí. Están todos dentro. O sea que más bien tengo que bajar. Adiós. Joder. Joder, es que me pone nervioso que me sigan, tío. Pesadilla. Yo creo que desde aquí llego, ¿no? Vale, pues no. Uf. Si golpeo esto, ¿qué pasa? Vale, con eso... Y saltando desde aquí, si llego. Vale. Tío, me quedan 50 segundos y me quedan solo dos. Voy a tener que hacer de comer. Vale, y esto obviamente es para algún tipo de granada. Ah, haciendo que esto se eleve.
A ver qué pasa. Sé que estoy perdiendo vida. Voy a comer un poco antes. Pero bueno, es que no me va a quedar otra. Creo que tiene que bajar, pero con carrerilla. ¿Cómo hago que...? Ah, porque esto hace el viento allí. Vale. ¿Por qué no llega, tío? Es que si me pongo a pensar... He conseguido 5 litros por si quieres. Vale. Yo por mí, perfecto. Como tú ves, a mí no me importa. Vale, creo que tengo que tumbar la bestia. Lanzar esto. El viento empuja. Ahí. Ahora sí. Vale, y ahora la bola tiene que caer. Y yo la cogeré con el imán. Y la dejo aquí. Y ahora otra vez para allá. Pues si quieres dejamos la hora para las 9 y media de mi portal y bajamos de Chile. Vale. Pasa que mi hermano creo que llega sobre las... Mi hermano me ha dicho que estará listo sobre las 10. Ah, bueno, pues lo esperamos. Vale, pues lo esperamos. Es que por lo visto ha salido, no sé dónde ha ido. Sé que ha salido y me ha dicho que estará listo para las 10. Puedo oler la victoria. Vale, voy a poner esto derecho. Porque me estoy poniendo nervioso. Vale. De fiesta el niño, sí. Ha salido a comprar pienso y de repente me dice, no vuelvo hasta dentro de, hasta las 10. Digo, pues vale. Espérate que me estoy liando. A ver, yo estoy ahí. Y está en el motor de abajo. Me la juego, ¿eh?
Tengo que comer más. Esto es donde yo estaba antes, no sé. ¿Qué, cómo llego ya hasta ahí? Si pudiera hacer un zoom a la bestia, la madre que lo parió. Tío, me queda uno. Espérate, que a lo mejor es por dentro. Con esa mierda. Espérate. Que a lo mejor lo he encontrado. A ver, es para allá. Pero... por fuera hay algo que yo pueda subir. Está justo debajo de todo esto, tío. Yo te imagino que será para la pelea final, porque... no lo veo, tío. Ahora... joder, mapa, pero yo quiero ver el mapa normal. Exactamente. Eso era lo que yo quería. Hostia, que me muero otra vez. Por fuera no parece que sea. Está justo debajo de esto, tío. Ahí está. Ya lo he encontrado. Madre mía. Has activado todos los terminales. Ahora solo tienes que poner en marcha la unidad central. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Vale, vamos a hacer una cosa. Venga, porque... no te duermas en los laureles. A ver.
Me tengo que suicidar otra vez. ¿Cómo vuelvo yo? Vale. Quiero teletransportarme. ¿No puedo teletransportarme? ¿Cómo no voy a poder teletransportarme? Esto. Si antes lo he hecho. Salir. Pero espérate, si salgo no tendré que volver a empezar, ¿no? La verdad es que no lo he hecho nunca. Vale, aquí. Necesito comida para curarme. Porque no sé cómo va a ser la pelea. Necesito para el frío. Necesito comida para el frío. Tío, ¿por qué no me puede salir bien a la primera? A ver dónde hay ahora mierda para el frío. No. No. He subido yo antes. Vale. Zeta Signia, menos mal. 16, dame. Tome, las compro todas. Ya no me quedan, solo tengo 4, tío. Vale, 216. Joder, no tiene nada. Manteca de cabra. Prepara partido de leche fresca de cada vez. Vale, nada de esto, nada. Ahora necesito un caldero. Que el caldero, si no recuerdo mal, está en la zona de entrenamiento. Un caldero, una mierda de esta para cocina.
Llevo casi una hora. En verdad, cuando hace frío, tienes frío, cuando corres mucho deberías de generar calor y por ende que no tengas frío. No, porque tus músculos se contraen. Voy a coger dos. Voy a coger dos. Una manzana. Y un filetón de esto. Vale, 6 minutos. Y te es más fácil que ejercer la fuerza al correr. Es decir, la suficiente fuerza para correr y entrar en calor. Aquilas. Uf, que me dan súper poquitas setas ígneas, tío. A ver. ¿Y qué tengo? ¿Pescado? El gym da a conocer tu cuerpo. A ver. Le voy a añadir un pescado. Y ya. A ver qué sale. ¿Y por qué no me ha dado? ¿Por qué un pescado no me ha dado? ¡Oh! Adiós, pues me voy a tener que recuperar comiendo. ¿Cuántas comidas tengo? Pues no tengo muchas. Tampoco tengo pocas, pero no tengo muchas. Vamos a cocinar cualquier mierda. Dos de estas, una de estas y dos de estas. Vale. Un plátano. Dos de estas. Una de estas. Y una miel. Que las miel no sé lo que hacen, pero siempre suben un montón la comida. ¿Ve? Una locura. Luego, unas frambuesitas. Con un coco. Porque sí. Dos setas de hirule. Y esto en verdad no me sirve para nada. Espérate. Dos frambuesas. Vale, esto y dos de estas. Al máximo, o sea, en plan, full. Vale, pues ya está. Y ahora me da a comer tres manzanitas. Bueno, sí. Vale, ahora me teletransporto a la bestia. Y se viene, gente. Se viene. Estoy todo nervioso. Voy a guardar partida aquí. Así si me matan, cargo con las comidas de... Con las comidas que he hecho. Si no tengo que volver a hacerlas todo el rato. Bueno, aquí viene el jefe. Se supone que no es difícil. Se supone que es fácil. Pero me pongo nervioso con estas cosas. Que el último me costó
2 horas y 30 minutos de intentos, ¿eh? Una pelea de 2 horas y media. Ira del viento de Ganon. Ten mucho cuidado con ese impresentable. Es una creación de Ganon. Fue el causante de mi derrota hace 100 años. No me resulta fácil pedirte esto. Pero... ¡venga, Medic! Tiene mucha puntería. Ve con cuidado. ¿Se le puede hacer parry o qué? A ver, para empezar, vamos a cambiar el arma. A esta. A ver, es que no sé cómo defenderme. A ver, voy a recuperarme. Pero solamente por seguir un poco más en batalla. A ver, si cambio a las flechas explosivas, ¿qué pasa? Te protegeré siempre. Ahora estoy de prueba, ¿eh? Este es combate de prueba. Ten en cuenta que tiene segunda fase y todavía no he llegado a ella, ¿sabes? ¿Puedes seguir? Ah. Tengo una herida y me la estoy arrancando sin querer de rascarme. Mucha puntería. Ve con cuidado.
protegeré siempre. Tío, ¿esto hasta qué punto es justo eso que me acaba de ocurrir? No te despistes. Quiero probar a hacerle un parry con la mierda esta, tío, pero qué va. Tío, por favor, salta. Cuando Link coge un escudito y ya no lo suelta, me pone nervioso lo siguiente, tío. Me pone muy nervioso. Chiquillo, pues no estás viendo que... Ponte el puto escudo, muchacho. Dios mío. Ay, este hombre. A ver. Hola y muy... Vale. Pa 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 pa. Tiene mucha puntería. Ve con cuidado. Por lo visto, lo puedo parar. Pues no. Es muy fuerte. What the fuck? Vale. Discúlpenme, güey. A ver.
Y diréis, ¿y por qué te vas a ir aquí? Pues porque voy a mejorar la piedra Sheikah. Voy a mejorar el imán, no sé si se puede mejorar, pero el candadito, sí. Voy a mejorarlo. He matado bastantes cosas ancestrales como para tener suficientes materiales como para mejorarlo. Así que lo voy a mejorar. Lo que no me acuerdo si se le da a esta. El paralizador es el último que me queda. Ahí está. Toma. ¿Y hay algún premio por haber mejorado todo? Vale. Vale. Vale, ahora sí. Ahora sí le reventamos la boca, gente. No preocuparse, venirse arriba. ¿Qué hora es? Casi las 9. A ver si lo termino de matar ya. Voy a guardar partida aquí. Vale. Y vamos a ello. ¿Por qué no me deja saltar la cinemática? Si ya la he visto. Ah, ahí está. Tiene mucha puntería. Ve con cuidado. Vamos bien, ¿eh? Venga, bájate. Ahí. Pues que esta arma es una mierda.
Joder, me cago en mi putísima madre, coño. Te despistes. Madre mía, aquí liado. Eso no me gusta, ¿eh? Intentará cogerte desprevenido. Estate atento. Si le dispara esto, ¿qué pasa? Joder, es que no le veo. ¡Hostia! Está a punto súper lento, tío. Ahora la comida, me cago en tus muertos. La puta comida. Los tengo de como una mierda, tío. Thank you.
Pero vuela, hijo, vuela. Ahora no va a volar. Ah, que no tengo flecha. Joder, por eso no está haciendo la animación del salto. Ponte detrás de las columnas para evitar los ataques que no puedas esquivar. Pero... Es muy fuerte. ¿Por qué no tiene espada, por Dios? No te va mal. Yo que tú intentaría esquivar sus ataques. Madre mía, ya casi lo tengo. Eso te va a doler mañana. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¡Madre mía! Estas cosas me ponen muy tenso, tío. Tengo el corazón a 200, tío. Toda sangre ahí. Madre mía, corazoncito. Ligui Ugu. ¿Te imaginas? No lo cojo. Me voy. Venga, pa' tu puta casa. Vaya, vaya, no me digas que has acabado con él. ¿Quién lo hubiera dicho? Revali. Qué buena gente es este hombre. Supongo que gracias a ti mi espíritu vuelve a ser libre y Medo ha regresado a la normalidad. Para ser tú no ha estado nada mal, ¿verdad? Como recompensa te concederé mi poder. La habilidad de crear corrientes de aire ascendentes. ¡Wow! ¡La furia de Revali! ¡Wow! ¡Superpoder del viento!
Ahora moveré a Medo y lo dispondré todo para que pueda apuntar a Ganon. De ese modo, podrá ayudarte cuando le plantes cara en el castillo de Hyrule. ¡De nada, eh! Será mejor que te vayas. ¿No te quedan cosas por hacer todavía? Pues el poder del viento, no sé, pero tiene pinta que es un poco mierda. La princesa lleva una eternidad esperando. A lo mejor... No sé. Que... Es que no tengo ni idea. A lo mejor que te da más movilidad en el aire. O sea, que eres un poco, tienes un poco más de movilidad, pero... Pero poco más, ¿no? No sé. Voy bien sin volar. Normalmente a los sitios. Sí, una polla. Que eso aguanta el peso de la máquina, una polla. No se lo cree ni él. Muy bien, Medo. Lo tienes en el punto de mira. Debes seguir apuntando a Ganon. Cuando llegue el momento del combate, dispárale con toda tu furia. Sé paciente, compañera. Al fin y al cabo, hemos estado esperando durante 100 años. Solo tenemos que resistir un poco más. Supongo que va siendo hora de que lo reconozca. A pesar de no poder volar, el chaval ha conseguido llegar hasta aquí. Y ha salido victorioso donde yo fracasé. Es evidente que me ha superado con creces. Link, eres el héroe que nos salvará. La verdad que este era el más chulo. En plan, el más chulo... plan, chulo no de guay, chulo de... un chulo de mierda. De los cuatro, el más chulo. Y... parece ser... que se ha tenido que tragar sus palabritas. Alberga la furia de Revali. El elegido crea una... se puede usar para volar. Para activarla, mantén pulsado X y suéltalo. Y eso que hay ahí... Link. Has recuperado a todas las bestias divinas y liberado las almas de los elegidos. Cuando te enfrentes a Ganon en el castillo de Hyrule, estarán preparados para apoyarte. Igual que yo, te estaré esperando. Vale. Vale, que subes a los sitios más rápido. Y ya está. Y se ríe. ¿Mm?
Eres un auténtico elegido, no me digas. Vale, ahora lo que no me acuerdo era por aquí. Coño, ¿dónde está? El puto búho gigante. Ah, mira, los quito. ¡Arrea! La prueba es que se ha establecido justo encima del poblado. Ahora tiene un aspecto incluso más imponente. La leyenda dice que la luz que emane desde las bestias divinas pondrá fin al cataclismo. A ver. El arco único que utilizaba Reval y el elegido Ornith. Se dice que disparaba a la velocidad de vértigo y que no tenía rival en combate aéreo. Espérate, que eso me lo quito yo en un momento. Por lo visto, vale, la espada iliana está en el bosque. Que el bosque... A ver. El bosque ahora mismo la verdad que no sé dónde, cuál es el bosque. Ya lo buscaré y lo miraré. Susurra Talántula. Hey there, I'm using WhatsApp. What the fuck. A ver. Hey, what's up, guys? Chu. Buenísima, buenísima. A ver, ¿qué pone aquí? Visualizaciones en directo. En directo. Hostia, pues. Teniendo en cuenta. Pues no lo sé si cuentan las tuyas, la verdad. Interesante. A lo mejor cuentan las tuyas. O es que hay gente que se ha metido y no ha dicho ni pío. Porque normal no es. Por eso era una prueba. Si yo sé que era prueba, por eso te digo que normal no es. Pero tampoco, aunque tú te metieras tres veces, entonces hay potencial tú. Claro, es que aunque tú te metieras tres veces, suponiendo que cuenten tus visitas, son tres visitas. Imagina que cuentan el doble. Porque pinchas una pantalla y otra para salir y cuenta como dos. Supongamos que sean seis. Y para engrandecerlo todavía más, supongamos que cuenta el doble del doble, que sea 12. Y las restantes, ¿qué pasa? ¿Sabes? Yo veo potencial, la verdad. Y yo que no lo usé ni título ni absolutamente nada, lo puse en ASMR.
Lo pusiste en plan este, ¿no? El que toca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 y creo que tiene que tener 13 corazones. Voy a teletransportarme. Mi vida es Francio. Para un extraño sin aluminio. Germán y estaño. Susurra tarántulas. Muchísimas gracias por ese tremendo follow arácnido. A ver, ¿dónde está la casa de la tía esta? Que no me queda claro, ¿es aquí? ¿Te imaginas que meto aquí un anuncio de sponsors de Adidas? Así, en plan como el que... Y ahora, con la nueva colonia de Adidas, puedes ser como yo. ¿Qué tengo aquí también? Semana de ofertones, ¿sabes? Hasta el 20 de octubre, chavales, que caducan 6 días. Vale, no. Aquí no es. ¿Cómo va el Celditix? Pues ya he derrotado a las 4 bestias. Las he derrotado a todas. Ya podría ir a por Ganon. Que no se ve, pero bueno. Espérate, que quito la cámara un segundo. Ahí ve, las 4 bestias, ¿ves? ¿Y ahora cuál es tu plan? A ver. Mi plan es que quiero ir a por la espada al bosque. Y ya me ha dicho un suscriptor que para ir a la espada del bosque, o sea, al bosque, no sé cuál es el bosque. ¿Sabes? No le he mirado. Uma. Espérate, que es que esta espada es súper lenta, tío. Entonces. Oh, la espada, vas a flipar. Claro, a mí me ha dicho, me han avisado ya que para ir tengo que tener mínimo 13 corazones. No sé cuál es el bosque y no sé lo que hay en el bosque, no sé nada. Solo sé que tengo que ir mínimo con 13 corazones. Entonces, mi plan es hacer tantos templos como hagan falta para llegar a 13 corazones. Y ir a por la espada. Y una vez haya ido por la espada, ir a por Ganon a ver qué pasa. Si lo veo muy chungo, pues a seguir haciendo templos. Que lo veo más o menos posible, dentro de lo complicado. Pues para adelante 25.000 intentos. A ver si me entiendes, en plan, una no hit del gano. Escúchame. Que te iba a hacer un clip y te lo iba a enviar después del directo. Pero si estás aquí te lo hago ya, te lo hago en directo. Te lo tengo que hacer en directo, por favor. ¿El qué? A ver, que a lo mejor tú ya la has hecho. ¿Sabes? En plan, a lo mejor tú ya la has hecho. A ver, verlo lo has visto. Pero a lo mejor tú ya la has hecho y no te sorprende. Pero yo es que me estoy riendo porque no puedo. Espérate, estoy en el Tekken, te aviso cuando acabe la partida. Vale. A ver. Vamos a tepearme. Quiero tepearme un sitio donde haya calor. Aquí. Es una tontería, tío, pero...
Me hace muchísima gracia, la verdad. A ver. Sea, está aguantando el Tekken, está aguantando. Oh, y estas no las puedo cabalgar. Espectacular. La verdad que debería de hacerme con un caballo. Tengo que buscar un caballo que sea de un solo color. Vale. Pues mira, ese me ha faltado por matar. Aunque claro. Había un montón. Me han roto el orto, me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Ahora mismo nos van a reventar el orto todo el rato. Pero bueno, luego nos damos un tortacito en el culito para compensar. A ver. Estaba todo picado con el Geparditix. Mi hermano y yo hemos jugado... Qué cabrón y yo, o sea. Le he dicho a mi hermano, venga, vamos a jugar tú contra mí, ¿sabes? En plan, porque nunca he jugado contra él al Tekken. Y dice, no, no sé qué, qué pereza, no sé cuánto. Digo, yo venga ya, vamos a jugar, qué pasa. Yo, si es que una partida, o sea, es que dura 60 segundos. Si es que, si dejas que termine hasta el final. Si te gana, me ganas antes, menos. Al final hemos echado 4. Pues en una de ellas me ha hecho, en plan, era el mejor de dos. Y me ha hecho 2 perfectos. Con el, él, con el guepardo. O sea, con el King. El hijo de puta. A ver, te voy a enseñar, ¿vale? Lo que te quería enseñar. Que tú ya lo has visto, pero te voy a contar la historia así muy rápidamente. Yo que tú... Ya estoy tú. ¿Qué pasa con el clip? Ah, vale. O sea, que te iba a pasar un clip porque no te esperaba que fueras a entrar en directo. Entonces digo, bueno, termino el directo y luego hago el clip y se lo paso. Ayer, antes de ayer, me puse a ver un par de speedrun del Zelda. Pero la parte de Ganon no la he visto, solamente hasta que llega al castillo. No he visto nada más de ahí hacia adelante.
Total, que me partió del culo, tal y cual. Y vi la típica animación esta cutre que esta lo hace perfecto, igual que los speedruns. Bueno, pues uno de los métodos que utilizan los speedruns para correr es silbar a la paz que corres. Y lo probé aquí y mira, es que está guapísimo. En plan, estás silbando y corriendo a la vez y no gastas estamina. Y me parece maravilloso. O sea, es que me parece acojonante porque no se te gasta la estamina. En plan, pues no lo sabía, increíble. En plan, no, ¿cómo lo explico? Que yo esto no lo he visto cómo lo hacen. Solo he visto que estaban silbando y he probado a correr y silbar a la vez. Y mira, tío, en plan, puedes correr infinito, infinito, hasta que se te muera la vida, vaya. Porque se cancela la animación. Te pones a correr, en plan, que no estoy haciendo nada súper trambótico, en plan, solamente es moverte hacia la dirección que quieras, a la par que silbas, y te das muchas veces al botón de correr. Y ya está. Infinito. Me parece algo maravilloso, en plan, ¿para qué quiero estamina si puedo correr y silbar a la vez? Me parece guapísimo. Digo, a lo mejor este hombre ya lo sabe, pero a mí me hacía ilusión. Y yo, lo de puto speedrunner, maravilloso. Yo, hasta ahora solo pillar corazones. Ya está, ahora solo pillar corazones en vez de estamina. Sí, sí. Es que puedo, ¿para qué quiero? O sea, así corres más rápido, imagino, ¿no? Pero luego te cansas. Entonces, esto es más estable. O incluso corres a tope. Silbas y luego sigues corriendo, ¿sabes? Y luego sigues corriendo otra vez. Y así, pues mejor con un caballo. ¿Para qué quiero un caballo? Es maravilloso. Ay, Dios mío. Es que ayer lo hice, en plan, porque vi el streaming a eso de las 2 de la mañana o así. O sea, el streaming, el speedrun lo vi por la noche, a las 2 de la mañana. Al día siguiente, es decir, ayer hice streaming y se me ocurrió, digo, a ver. Porque normalmente los movimientos raros de los speedrunners son haciendo alguna mierda con los mandos. Pero esto es súper sencillo. What the fuck. Y ya está, y poco más. Ay. Y ahora pues supongo que me iré. A ver, ¿yo dónde estoy? Estoy aquí. Las marcas de que tengo son templos, así que tendré que hacer templos y ya. Creo que voy a hacer un templo y termino el directo. Porque tengo que irme a cenar. Mañana me gustaría... Pasa que tengo que hablarlo con el Archimenea. Mañana me gustaría hacer un directo por la tarde de Tekken. Y que él esté conmigo, ¿sabes? No sé si él podrá, o si tendrá tiempo, o si querrá, o no querrá. Que no pasa nada. Pero mañana ya me gustaría hacer un directo de Tekken. Plan, manqueando a full plan, como jugar con una mano. Que en plan, que supongo que tú estarás pillado. Ah, bueno, tú estás pillado por la tarde, el viernes, ¿no? Pero bueno. Yo salgo de trabajar a las 6, mientras llego a mi casa a las 6 y media. Y a lo mejor directo a las 7 o 7 y media. Yo termino creo que a las 6 o así. Bueno, pues si te quieres venir, vamos hasta ahí, vaya. Bueno, vamos hasta ahí. Tengo que hablarlo con él, pero yo sí que voy a estar. Vaya. A ver, quiero probar... Cuando quieras.
Madre mía, qué espada de mierda. Joder, tiene un montón de... de rango la mierda de la electricidad. También hay que decir que es la más cara, ¿eh? Con diferencia. O sea, la más cara de las habilidades me refiero... primero que te vendes mucho y segundo que el boss para conseguirlo es acojonantemente complicado. Lo de electricidad, si haces el DLC, está ultra OP. ¿Con el DLC quita más daño o qué? No entiendo. O sea, si me compro el DLC, ¿quita más daño eso por algún motivo? Pero el boss también es acojonante. Ah, vale, ya entiendo. Ya entiendo. O sea, que con el DLC se te mejoran los poderes, entre otras cosas. Vale. O sea, te quitan más, pero también son más complicados. Hostia, no me gusta nada eso. O sea, me gusta la idea, pero a la vez... a ver. A ver, vamos a hacer esta. Tengo un par de templos por ahí marcados, que no sé por qué los tengo marcados, pero los habré visto en algún momento y no me acuerdo. Así que los que tengo marcados, que son muy pocos, son 6 o 7. O sea, 6. 6 o 7, ¿sabes? Y 25. Tengo 4 o 5. No tengo más. Los que hay por marcadores. Uno por marcador. ¿Qué? No me gustan los de pensar. Vale, si estoy encima no puedo, ¿no? Qué poco me gustan los de pensar, dice. Es que... qué pereza, tío. Es que mi hermano me lleva de ayer... a ver, todo esto tiene una explicación. Ayer mi hermano se ha descargado el profesor Layton, todos. De... todos los profesores Layton que hay de la DS, pues están en PC, ¿sabes? Están en móvil. Se los ha descargado todos. Y cada vez que no sabe uno de matemáticas o algo, en algo que haya que hacer una cuenta o algo de lógica, viene a mí, ¿sabes? Y anoche vino a las 2 de la mañana. Yo estaba ahí de chill jugando a mi juego de no pensar. Y viene a darme un juego de pensar. Y la verdad que estoy un poco quemado. Vale. Ya sé lo que hay que hacer.
Pero para... no sé. Vale, y puedo subir así, para que quiero yo lo otro, ¿no? Muy lejos. Muy lejos. Facilito. ¿Con este cuántos tengo? 7 creo que tengo con este. Con este tengo 7. No se ha visto, pero tengo 7. Por cierto. Susurra tarántula. Seguramente haciendo santuarios terminas encontrando el bosque. Pues muy posiblemente. ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el aviso? ¿Ese es el aviso? ¿Que el bosque es un bosque normal y corriente? ¿O...? No es problema. Quiero decir... Usa mi poder. Es el clásico Lost Wood. De Zelda. Tío, voy a dejar. Te voy a dejar que me vaya vistiendo un poco. Nos vemos. Venga, sí. Nos vemos en 20 minutos. O en 30. En menos. Nos vemos menos. Son y 36. 25 minutos. Que no sé si has visto en otros. Sí, a ver. Me lo imagino. Siempre que quieras. Pero. Su. Con el árbol de Eku y todo eso, sí, sí. Joder, tío. Vale, quiero volar hacia allá. Joder. Classic. Con un manguito clásico. Vale, o sea que cuando esté siempre operativo. O sea, cuando esté dentro del bosque voy a saber qué es el bosque. ¿No? Esa es la idea. Vale, vale. Esa era mi pregunta, básicamente, porque... Con eso ya más o menos me guío. ¿Te imaginas que puedes escalar y silbar a la vez? Súper cheto ya. XD. Tú ahí, con los dedos, pero escalando. Y infinito ya, para arriba, todo lo que quieras.
Vale, mi idea es llegar a esos dos que veis ahí, el de la izquierda y el de la derecha. Mi intención es llegar a esos dos. Pero me da a mí que no llega ninguno. Uf. Es que son como los más a tomar por culo que tengo, entonces voy a hacer estos primero. No, de hecho voy a guardarla en la puerta. Voy a guardarla en la puerta porque me tengo que ir y no me va a dar tiempo. No sé si me va a dar tiempo. Pero bueno. Y no sé cómo entran por el lado, tío. Los putos speedrunners, tío. Seguro que tiene que haber un truco que flipa. Hay que tener morro para tratar de colarse así. Solo los más duros entre los duros pueden subirse a esta plataforma y solo... Y esos somos mis hermanos y yo. Si quieres formar parte de la élite, ya te pueden poner a Goro y entrar. What the fuck? Pegar un puñetazo a este. Se quite. Fíjate. Que te voy a sacar la de fuego. Estás gordo. ¿Te podrías apartar? Si superas el gono entrenamiento, me apartaré de aquí. ¿Qué dices? Anda, yo pues luego lo hago. Yo no puedo ahora pararme aquí. El gato que está. Un smash. No, hombre. ¿Te imaginas? A ver. Ah, por cierto. ¿Te acuerdas? Que estuvimos probando el online del smash y no valía. Y yo me quedé ya con la duda de si estaba baneado o no. Que yo decía que no porque... Si estoy baneado, no me debería de dejar usar las funciones del online, que son sincronizar partidas, etc, etc, etc. Pues llegué a mi casa y en plan busco una partida online con el internet de mi casa y si me deja. O sea que es en plan con el wifi y con el cable, con las dos cosas. Es tu router. O sea, no estoy baneado del online ni nada. En plan, mi consola está perfecta. Es tu router que hay que configurar. No puedo jugar en tu casa el online por algún motivo. Es algo espectacular. Troleado, puto. Troleado, puto. Oye. Madre mía. Mira esta, tú. Mira. A ver. Mira esa. Se le brillan los ojos y todo. ¿Qué le pasa a usted? Se levanta rápido. Venga. Mira, es color fuego, negro fuego, color tarántula, mira. Los pelitos de las tarántulas, igual. Y esta también escala cosas, aunque su peso es bastante improporcional a la altura que debe de subir, ¿verdad? ¿Que te subes a sitios que no tienes que subirte? Si la hablas muy de cerca se pone nerviosa. Se hace muerto como el pato juego.
Quack. Quack. Que no me chupes la cara, que te la pongo cerca, pero no me la chupes. Mira, si cojo el perro de aquí, lo desactivo. Mira. Negro tarántula, tú, increíble. Mira, si lo cojo de aquí, es que se desactiva el perro, mira. La ciencia. ¿A que te desactivo otra vez? El otro día, creo que fue Cambo. Creo que fue Cambo que dijo que le gustaba de jugar al tenis. Pero no jugaba al tenis porque nadie jugaba con él al tenis. Ni nadie tiene raquetas, ni pelotas, ni nada. Y en mi casa, las pelotas buenas, las de Wilson, las que valen 15 o 20 pavos o 30 pavos un bote de pelotas, estas son las que se utiliza el perro para jugar. Porque yo jugaba al tenis antes un montón y tengo un montón de pelotas de tenis en mi casa y todas son de las buenas. Pero nada, es lo que hay. Así que nada. Pues... voy. ¡Ay! Dios mío. Voy a ir cortando el directo. Nos vemos luego, en un rato. Termine de cenar. Y le daré el Tekken, seguramente. Por no decir sí. Que por cierto, por si tú no lo sabes, que seguramente sí. Si abres el Tekken y activas el Shadow Play, ese mierda de Nvidia, cuando hagas una partida que dure 60 segundos, si pones 80 segundos, no. Si dura 60 segundos, cuando hagas, termines una partida, si te ha quedado un momento guapo, le das al botón RB, creo que es. Es que no sé, creo que es este. Creo que es este botón. O sea, este es el mando. Este, el R2. Se guarda automáticamente esa partida en el Shadow Play. Te la puedes luego descargar, subir a YouTube, lo que sea. Y en mi hermano se ha hecho la doble... el doble perfect y se le ha olvidado darle al botón. Así que ha perdido el momentazo. Pero bueno, que está guay, la verdad. Eso no sé si lo tiene otro juego, otro fighting game, pero la verdad que queda guay que el último momento guapo del online o el último momento guapo, plan, la última partida o esa partida, te la guarda toda, ¿eh? Te la guarda toda y tú te la descargas y ya está. De hecho, en el menú, si te fijas abajo, cuando está en el juego, que están todos los... jugar online, jugar sin internet, no sé qué, no sé en cuánto. Abajo te pone un botón de activar Shadow Play, no sé qué. Es un gatillo, básicamente. Y te pone añadido favorito. Cuando guardas el momento, te pone añadido favorito. Y ya está. Regalo que os consejo. Porque nada puedes malir sal. Y pasas que cosan. Así que nada, buenas tardes o buenas noches, depende del país que me estéis viendo. Y nada, a huecalerala, que me tengo que ir a comer. Un besito a todos y muchas gracias por haberos pasado. Y fuerte, gente, id por la sombra. No veis, cuando me voy ahí, 5 espectadores. Hijos de puta, os quiero.